estoy aquí, lunes 7 de octubre, dando a la gran final de la primera división de Liga Nigger Azteca. En esta gran final tenemos al equipo de Lobos versus Eagle Fire. Estos equipos que se la han rifado y han llegado hasta su meta de estar en esta gran final. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, cantando de tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. También a ti te dio 2 minutos. Que se lleva loca, capi, que se lleva loca. Vamos, no dejes ni un balón por perdido este remate. Ven, cuidado, Jorge. Siempre me dices que te ¡Vamos! ¿Quieren jugar o no? ¡Vamos!
Ya se mete el diablo. Chango. No lo vayan a escuchar. ¡Qué final! Legal, legal. Suerte, canal. El que gane. Todavía no. Oh my god. Este me va a pagar doble. Permiso, por favor. ¡Ay! Te van a saludar primero, ¿no? Vamos a pedir que se den el saludo y ya después ya se quedan ahí con la foto oficial, ¿ok? Muchachos, saludos. Dale Colombia. Yeah.
compa. Laterales, vamos muchachos, no está pitando, está pitando igual, vamos, está pitando igual. Solo. Dale, muchachos. ¿Por qué? No cierras mucho, güey. Da tiempo, da. No necesita correr tanto, nada. Dale, 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 dale. ¡Suéltala, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí. Kenny, Kenny, vení, vení, Kenny. Bien, bien, Pedro, bien. Solo. Vamos, vamos. Kenny, que tiene el Anthony. Dale, Anthony, se mueve, dale. Ah, permiso. Amigo, por favor. Que está sacando la punta. Dale, 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 agarrala, dale. Rubio, dale, encima, chale. Chale, un poquito más atrás. Un poquito más atrás. ¡Ay, no! Rojo. ¡Ay, háblense! Muchacho, tiene que, dale Johnny, igual, tiene que marcar un poquito más, Will. ¡Dale la tarjeta! Dale, Willy, peleala, peleala. ¡Parado, dale, parado! ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre! Venga, 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 venga. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya, no, árbitro! ¡Tu madre! ¡La puta que lo parió! ¡Bien, bien, bien! Muchachos, como jugamos la semana pasada, muchachos, tienen que volver más ustedes, Johnny. Si no te cae, vale, tiene bien sucio. Sí, 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 un animal. Es colombiano, ¿verdad? No, es bien, sí. Bien, 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 bien. No baje mucho. No baje mucho. Vamos, carajo, no hay como ni patear o qué puta madre, loco. Van 20. ¡Ey, amigos, la policía es médico! ¡Solamente que toque ese balón! ¡Vamos, Cristian, vamos! ¡Hay que tocar ese balón un poquito más! ¡Venga, venga, cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mario? ¡Mario, qué más, Mario! ¡Dale, dale!
Venga, que viene garra. Con ellos, ni.
acá. Como le digo, es un partido muy difícil,
íbamos perdiendo 4-2, pudimos remontar el marcador y gracias a Dios llegamos a un lugar donde nos sentíamos más cómodos, que eran los penales. El partido fue muy, muy apretado. ¿Sabías que iban a ganar? Tenía mucha confianza en mis compañeros, sí, señor. No, profe, seguir entrenando y seguir echándole ganas a lo que es esto, el deporte más lindo del mundo, el fútbol. ¡Sigo el Fire on 3! ¡Uno, dos, tres! ¡Viva Fire! Por la dedicación que tuvo el grupo, por mantener el orden, por jugar como se venía jugando toda la temporada, por ser los campeones del año pasado, por la ayuda del público y con la ayuda de mi Dios, que es el que nos dio el don de retacar y salir adelante y ganar el partido. También por los goles que hiciste hoy, ¿no? Sí, gracias a Dios. Aparte de que estoy muy lesionado, saqué la casta que tengo y le pedí a mi Dios que me colaborara para que no me diera ningún dolor y pues gracias a Dios hice dos golecitos que nos ayudaron para empatar el partido y gracias al arquero y a la gente que ganamos el partido. El haber ganado hoy a través de los penales. Pues no creo, se luchó y se hizo lo que se pudo, gracias a Dios cayeron los goles y gracias a Dios ganamos el campeonato otra vez. No fue suerte, fue ganas y coraje que le metimos y amor a la camiseta, todo. ¿Qué piensan? ¿Por qué no se ganó este partido hoy? Los otros jugaron bien también, digo, cuenta el rival también, o sea, errores nuestros, solo la pelota parada fue lo que nos mató, nada más. En jugada, pues, no nos llegaron una o dos, qué sé yo. Why do you think we lost this game? I think just because of bad luck. The other team is good, we are good too, but it's just bad luck. Él dice que supuestamente que fue, ¿cómo se llama?, que el otro equipo es muy bueno, que, ¿cómo se llama?, fueron cosas de algunos errores que tuvimos y lastimosamente se perdió el juego. You think it was luck? You think they win by luck? I think so. ¿Qué le pareció este torneo? Wow. Bueno, pues a mí me pareció buenísimo. Lástima que no se hayan llevado los Lobos la final. Me hubiera encantado que se la llevara. Oh, sí, pues ya tenemos un campeón. Que se escuche por ahí el campeón. El campeón de Eagle Fire. Y ahora pues le cedo el título a mucha honra y se corona bicampeón Eagle Fire. Bueno, ya que le dimos el homenaje, vamos a seguir con la ceremonia y bueno, vamos a hacer entrega correspondiente a los goleadores, porteros y también dirigente, super líder, cuarto lugar, tercer lugar, segundo lugar y bueno, el campeón. Ok, señores, pues estamos sin micrófono, sin audio, lo cual les pido que no hagamos tanta bulla para que me escuchen. Y vamos a empezar a entregar un trofeo de un goleador. Y este es de un de jueves, no estuvo presente, pero aquí están. El equipo se fue a jugar al torneo de los jueves, como ustedes ven, ahí está Copa Tres Divisiones, porque ahí juegan equipos de primera, de segunda y de las fuerzas básicas que la mantenemos en los jueves. Y esto es dice así, Liga Nigor Azteca, entrega a Pablo Ortiz, campeón de goleo del equipo de Atlético Otto, torneo verano, tercera división, Flushing Meadows Corona Park, que fue el pasado 9-26 del 2013, ok. Felicidades si se encuentran por acá para entregarle su presea. Ah, pues usted es el goleador. Marilu. Usted es el goleador, usted Reinaldo. Marilu, mira para acá. Él es el goleador, no, bueno, no. Pero tenemos la presentación. Bueno, entonces viene representación del dirigente. No es el goleador, es el dirigente. Así que un aplauso para Reinaldo, que es de la primera división de acá de los lunes, ¿ok? Con el goleo.
el tercer lugar de la primera división. Y esto es para Eri Oliva, tercer lugar de goleo del equipo de Rockers. Se encuentra por acá, de goleo. Y esto es para Wilber Domínguez, subcampeón de goleo del equipo de Lobos. Un aplauso para Wilber Domínguez. Un aplauso por acá y la foto para el recuerdo, por favor. Mira para acá, niña. El campeón de goleo. Y bueno, el campeón de goleo lo tiene Julio de León. Campeón de goleo de equipo Chelsea. Un aplauso para Julio de León. Bastante igual que tú de grande, Julio, mira para acá, Julio. Felicidades. Y se lleva una suma de 1999, ¿no es cierto? Se lleva $150 en cash, ¿ok? Yo no soy administrador, no le digo. Ok, y ahora continuamos con el portero que se la rifó ahí de todas. La obtuvo, eso se elige por el equipo menos goleado. Y bueno, y esto es para Jorge Bermúdez, portero menos goleado del equipo de Lobos. Mira. Felicidades. El equipo de Rockers se encuentra por aquí, por ahí que lo vio por allá en la esquina. Está comiendo los tacos de Lobos. Se va a terminar, ¿no? Bueno, no está. Bueno, tenemos aquí la presea del cuarto lugar como consuelo. Y ahora vamos con el trofeo del super líder. Y esto lo tiene el equipo de Eagle Fire. Equipo. Eso quiere decir que el equipo alcanzó su meta, llegar en el torneo en la punta de la tabla. En la punta de la tabla general, ¿ok? Por eso es el super líder. Marilu. ¡Mira acá, campeón! ¡Aguante, River! ¡Felicidades, Gabino! ¡Felicidades! Gracias, perdón. Pero no te enojes. No, ok. Esto es del equipo. Y ahora vamos con el tercer lugar. Y esto es para el equipo de Rockers, ¿no es cierto? ¡Chelsea! ¡El equipo de Chelsea! ¡Chelsea! ¡Campeón! Lleva un campeonato 2013. Bueno, pásame la lista de tus jugadores para darle la medalla. La tiene... O si no, vete nombrando. ¡Arriba de América! ¡Julio de León! Hacia allá el ángulo de él. ¿Por qué? Chingón. Jorge Aguiano. Ok, Bueno, y la copa la recibe el señor Alberto Herrera. Bueno, el señorito Jorge Herrera, más conocido como el Chango. Capitán Tripa. Ok, mira para acá, mira. Ok. La verdad fue un equipazo que recién en este año ascendió a la primera. Pues prácticamente mis respetos para este equipo. Escuché al dirigente decir, mi objetivo es llegar a la final, y lo llegó y lo cumplió. Así que un aplauso para Mario, que se lo merece. Y pues, yo no sé, Mario, pues la verdad te agradezco muchísimo que hayas creído en tu equipo, que has creído en Liga Nivel Azteca, y la verdad tus objetivos lo lograste. Así que pues en nombre de Liga Nivel Azteca,
Tecate, como les dije, eso no es una clausura. La final usualmente no la hacemos así, pero prácticamente hubo motivos mayores porque es que no se hizo un evento como ustedes se lo merecen. Pero tenemos el 20 y tantos de febrero como para festejar a los dos equipos finalistas y estar ahí haciendo el sorteo para el próximo año y cerrando con broche de oro una clausura que de verdad se la merecen. Por ahora solamente se van a reconocer, ahora sí, lo que son los trofeos de la final, pero faltan muchos premios más que ustedes se merecen, señores. Así que... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Va a haber tortas, tacos, mole, enchiladas y de todo. Ok, pues dice esto así. En mi nombre y en todos, Mario fue un excelente dirigente. Y hasta los últimos minutos yo le dije, tú estás como uno de los mejores dirigentes que tenemos acá. Y pues eso dice aquí, Liga Nivel Azteca otorga a Mario Fuentes, dirigente del año, del equipo de Lobos. De Lobos, por favor. Ya lo voy a hacer después la comidilla, ¿no? Bueno, dice, de primera división de Flush y Mero Corenapar, así que enhorabuena, te nombramos dirigente del año. Mira para acá, Marilu, ¿okay? Marilu, mira. Gracias, gracias. Eso. Señor Manuel Ramírez, dirigente del equipo de Rosa Mexicano. Un aplauso para este señor, también bien merecido lo tenía, ¿ok? Le guardamos su presea, si alguien lo conoce, tírenle la voz por ahí. Ya no me alcanza la voz. Ok, síguele. Sí, por favor, todos. Aldo Barrios. Bravo. Cristian. Siempre se puede ganar. Anthony Espino. Pedro, Canela. Ok, bueno, aquí estos tres dirigentes. Jorge, un aplauso para Jorge. Mira para acá, mira para acá. Fundador del equipo Lobos. Mira. Epa. Ok, no se me vayan para que se tomen la foto, muchachos, ahí en el banner. Ok, bueno, vamos a la final. Ok, al arquero de Eagle Fire y el arquero de Lobos. ¡Hombre, yo tapé! Bueno, al arquero, Mario. Mario. Mario, tu arquero, por favor. MVP, Gustavo. Ok, pues felicidades. Se han elegido como jugadores MVP. Campeón. Bien, Chiche. Aguante. Aguante, Nacional. Bueno, y debido a circunstancias, cantidad de equipos, pero bueno, yo quise darles una alegría más, porque yo sé que a ustedes les va a encantar, y esto yo quiero que lo tome por cada uno de los jugadores que la jugaron, y que se lleven esta camisa como un recuerdo de Liga Nivel Azteca, ¿ok? Eso quiere decir que esto es para los jugadores, y esto es para Diego Mayanga. ¡Diego Mayanga! ¡Un aplauso! ¡Diego Mayanga! A Julián Escobar. Roberto. No vino, Roberto. No. Roberto, Jonathan Hernández. Álvarez. Beso, beso. Ernesto Álvarez. Beso. Ernesto. Walter Matiz. A ver, dale la plata. Eso, eso. Guillermo, Arreola.
Que se vengan todos. Jason, Correa. Sí, ahorita. No creo que tiene que ver con la falta de la falta mía. José Sánchez. A la llena las tortas también hay que. Jason Correa. La mula Urea. Douglas Moreno. Yo cambio esta camisa por una torta. El Chilango Gómez. ¡Aplauso para el Chilango! ¡Vamos, Chilango! Wolverine. Memo. Cuadrado, digo Guardado. Miche. Grande, papá. Ya no es más. No, Memo. Los más chiquitos atrás. Coco. Digo Julián, ahí viene Julián. Julián Escobar. Lo recibo. Pues, la de Julián. Pasa la de mi negro, Joaquín Hernández. ¡Cuido! Chivo ya. Sí, pero el chivo. Sí. Chivo. Ya hay un chivo. ¡Qué campeón! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo, palo! Agradecerle a todos los equipos que participaron en el torneo 2013 de Primera División de Liga New York Azteca. Les agradezco a todos infinitamente, a todo el apoyo de todo el joven y no tan joven que tenemos aquí en este torneo, que les gusta el balompié, que es el fútbol. Y que viva todos los equipos, y que viva Lobos y que viva Eagle Fire en esta gran final 2013, hoy 7 de octubre del 2013. Gracias.